estamos aquí, estamos equipo completo, ¿todo bien? Todo bien. Buen fin de semana. Ok, eso y más a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos a ver. Aquí estamos comenzando ya la sesión de este día lunes y a martes en realidad. Y vamos a entrar a un tema que nos trae Juan Andrés Alfate que tiene que ver con lo que ocurrió este fin de semana en el zoológico. Vale. Maestro. Esto sencillamente tiene que ver con una noticia que fue la que revolucionó todos los medios durante este fin de semana sobre este hombre completamente idiotizado, completamente en una nube de delirio que termina introduciendo y desnudándose en la jaula de los leones del zoológico metropolitano, lo que obviamente forzó a las autoridades respectivas a tener que aniquilar a este pobre felino que la verdad de culpa no tenía absolutamente nada, incluso de hecho no tenía, la menor intención de atacarlo. De hecho, querían sacárselo de encima, pero ya que él comenzó a hostigarlo, terminaron obviamente la obligación de acabar con la vida de los leones. Dicen que él mordía a los leones para incitarlo. Sí, les mordía el cuello, así por el lado, y les pegaba, les metía los dedos en los ojos y todo lo demás. Ahora, ¿qué queremos entender a propósito de esto? Que existe una condición mental que es considerada probablemente una de las más peligrosas, conocida como el delirio mesiánico. ¿Qué significa esto en estricto rigor? Que las personas en dos categorías pueden creer lo siguiente. Una, que ellos son Dios encarnado, el Hijo Jesucristo, poco menos, o en otras oportunidades, que ellos tienen un permiso a la divinidad para cometer todo tipo de actos probatorios o incluso de alumbrar a la comunidad a partir de estos actos donde ellos pueden decir quién vive, quién muere, o en estricto rigor, tratar de demostrar, como el profeta Daniel, que los leones no iban a hacerle nada, obviamente que el caso jamás iba a ser así. Ya vamos a tocar este tema en cuestión, que todavía sigue bullando mientras este hombre se recupera en una clínica. Pero en estricto rigor, y a no dudar, el caso más emblemático, uno de los más horrorosos sin duda, tiene que ver con el de Antares de la Luz. Un hombre claramente músico, tremendamente inteligente, y así como bien formado era el grupo de las 12 personas que conformaban su secta, este hombre logró convencer a personas de buena familia que él era un enviado de Dios, sino el Dios mismo. ¿Y qué es lo que él pedía? Una especie de sumisión total, golpeando a los hombres, vejando sexualmente a las mujeres, entendiendo que él recibía todo lo bueno y lo malo de la vida, ya que Dios había canalizado en su cuerpo todas las emociones de la raza humana y que él podía, por tanto, decidir y definir cuál era el camino mejor para tomar, esperando que para fines del año 2012, diciembre, supuestamente el fin del mundo, no llegase a ocurrir cuando él pudiese interceptar al anticristo, que era ni más ni menos este bebé, porque entre los actos más horrorosos, porque una cosa es convencer, obviamente, a este grupo de lunáticos que lo seguían, es matar a un bebé completamente inocente, donde la madre lo entregó sin ningún problema, amigos míos. Estamos hablando de Ramón Gustavo Castillo Caete, 36 años, que lideraba esta secta conocida como Antares de la Luz, ¿cierto? Una secta que hasta el día de hoy, dentro de todas las que han existido, es considerada una de las más perversas. Te puedo preguntar algo, porque maestro, uno puede entender que una persona, un individuo, él en su mundo, en sus metros cuadrados, esté loco, ¿no? Pero ¿cómo esta gente convence a su entorno? Qué bueno. Porque yo creo que está más loco el que sigue al loco. Está pensando exactamente lo mismo. Bueno. Y además pasa al hijo, que es lo más fuerte, ¿no? Entregar a tu propio hijo como para algo que tenés como un ritual de la secta es duro. Absolutamente. Bueno, también puede pasar en una escala más global y un poquito quizás más contenida como la cienciología. Pero eso haría en otro costal. ¿Cómo los convence? De aquí podríamos sacar de partida una primera conclusión. Y lo digo con todo el rigor de la causa. En estricto rigor, todos somos locos. O sea, todos tenemos un espacio donde vamos a dar cabida a todo tipo de creencias que van desde las más esotéricas hasta algunos de corte cultural. O sea, por ejemplo, una persona católica, religiosa, firme, muy bien afianzada en su estudio, en su familia, puede burlarse de alguien que cree en fantasmas y duendes, siendo que él cree en algo que jamás ha visto, que es Dios, que no podría decir que mi Dios es más real que aquellos que creían en Zeus, Mercurio y todo lo demás. En estricto rigor, vivimos en un campo de fantasías no probadas que para muchos constituye una realidad.
Yo en lo particular sí creo en Dios, porque por muchas cosas intuitivas me llevan a apuntar de que algo así tiene que existir, por supuesto. Pero otros se aprovechan y calan hondo en las necesidades y en las áreas donde las personas están completamente atosigadas por el resto, donde no se reconocen los demás. ¿No será porque hay mucha gente que se siente sola? Por supuesto. Que siente que nadie la escucha, que no pertenecen a nadie. Claro. Entonces cuando el primer loco que te agarra y te dice, ven para acá, yo te entiendo, tú eres divina, Peca, tú eres una mujer muy especial, tú eres la elegida por whatever you want. Y ella, claro, que se siente sola, que se siente abandonada, que pero, no tiene rumbo en la vida. Eso lo saben de antes porque parece que lo eligen siempre con pinzas, siempre eligen como gente que tiene como ciertos vacíos. Claro, porque estos tipos locos, claro, la verdad es que son tremendamente inteligentes y carismáticos. Hitler, podríamos decir, sí, que es una persona de esas mismas características, que se le chanta una idea en la cabeza y dice que yo me siento con derecho a asesinar a estos enemigos de la humanidad y elige una raza en particular como son los hebreos. En este caso también, él le pegaba 45 palos a los hombres y si alguien se llegaba a quejar, le daba otra ronda de golpiza. Y a las mujeres llegaba a este punto, que a algunos les puede parecer ridículo, pero el hombre hacía que las obligaba a tener sexo oral, eyaculaba dentro de ellas, y esto lo hacía porque él sentía que este día algo malo estaba pasando en la humanidad, Juan Andrés, y que esa es la única forma de sacarse en los males de encima. Digamos que toda esta conversación está conectada con el caso de este joven que se mete a la jaula de los leones el fin de semana y que se sufría dice, lo mismo, y que se filtra que tiene delirio mesiánico. Delirio mesiánico. Ahora, hay casos un poco más brutales, porque este hombre se creía Dios en persona. Sin embargo, la verdad es que, ¿qué pasa con este peruano que se le llamó, se le denominó y él mismo sentía orgulloso de semejante título y lo vemos como el apóstol de la muerte, Pedro Pablo Nakada, el peruano que se apodaba así y que tuvo 25 personas bajo su yugo a quien asesinó con la excusa de que él simplemente lo que estaba haciendo era obedecer a Dios? Dios hablaba con él, él se consideraba como un receptor de lo divino, como un ser obediente, como un creyente de Jehová, y que finalmente lo que él decía él no podía negarse, si finalmente era Dios. Y él dice, voy a matar a esta persona. Él dice, yo no soy un asesino, yo soy un limpiador de la sociedad. ¿Qué habla este hombre? ¿Por qué cometió estos asesinatos? Atención, amigos míos, dice así, Pedro Nakada, el apóstol de la muerte en el año 2006, dice, yo no soy un criminal, soy un limpiador, solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes, compañero. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué supuesto, de plano, Marco, por qué de plano cuando uno conoce estos casos niega el que esa posibilidad sea cierta? Oye, es una pregunta es que... Es como, tú deberías pensarlo, Juana de Arco. Sí, o sea, ¿por qué no puede ser que efectivamente al tipo le hable a alguien? Es que ese Dios que nadie ha visto y en el que todos creemos. Es que un buen punto, porque para ellos es una realidad absoluta. Él escucha una voz que él no puede negar. Intuitivamente le dice, yo estoy escuchando algo que parece conocerme por completo y me ha encomendado esta misión. ¿Por qué podríamos llegar a la conclusión de que este tipo realmente está loco? Es porque la orden que lo obliga a cometer y de quién viene y quién supone representar contradice con lo que esta misma divinidad perfecta, omnipresente, omnipotente, de alguna manera manda. La iglesia mató a mucha gente. O sea, claro, pero no son los poderes fácticos que supuestamente no escuchaban a Dios. O sea, podemos entender que el tipo es loco porque se está tomando las partes como representante de Dios. Igual yo creo que los casos recientes también son investigados por psiquiatras y especialistas en el tema. O sea, ellos te evalúan y saben realmente si la persona está loca o tiene problemas mentales, claro, o porque quizás hay chico, algo raro que no, ellos no saben descifrar. Y este chico no estaba, el que se metió a la... Sí, el no que se metió... tratado ese hombre. Escúchame, el que decían los testigos que entrevistaban de forma inmediata ahí, que él le había preguntado a algunas personas, oye, ¿qué pasa si me meto en las jaulas los leones? Ya vamos a ir a email. Ah, ya, perfecto. Ya, porque mira, simplemente decir que el peruano, ¿qué mató entre las 25 personas? Una mujer de 50 años, un taxista, sus dos pasajeros, un cosmetólogo, y claro, para ellos todas estas personas que acabo de mencionar eran delincuentes, homosexuales o derechamente prostitutas. Para que ustedes vayan entendiendo, ya vimos que él se sentía un emisario, un empleador de Dios. No queda ahí. Pedro Nakada, que también sufre de este delirio mesiánico, dijo, ¿qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie, a que el mundo cambie. Quiero que haya paz. Maté a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. Esto no es muy distinto a como esta saga de películas, que esto como Saw, el juego del miedo, que colocaba a través de esta tortura a las personas para que recobraran el valor del sentido de la vida, castigándola a través de un medio que tenía que ver con la forma ilícita o inapropiada que ellos habían llevado a su existencia hasta ahora. Y lo que piensa uno de repente cuando ve la cantidad de gente, claro, que secuestra, que viola, que mata niños,
niños que deja la gata, uno dice, ojalá. Actuar, pero claro, alguien los limpiara. Alguien se hiciera cargo. Bueno, este pensamiento es colectivo también, May. El peruano le mató random, mató un taxista, o sea, no mató, perdona, a prostituta ni nada. Claro, mató como gente normal. Es que él con pequeños gestos consideraba adulterado. Que tenían, digamos, alguna maldad en su vida. Volvamos a lo que mencionaba la May. Estamos con Franco Ferrada, este joven, 20 años, que él sentía que era un enviado también de Dios. Por lo mismo, él sentía que a la hora de ingresar a los Leones... Ahora, ¿por qué eligió esto tan teatral, tan parafernálico? Por la sencilla razón de que él, de algún momento, cita, como decía la May, le comentó a algunas personas que estaban alrededor, y cabe suponer que él también hizo varios intentos y pruebas para más o menos entender cómo funcionaba el lugar. Como el profeta Daniel. El profeta Daniel, obviamente, fue lanzado a los leones como parte del circo romano, y él finalmente se entrega, y lo que hace Dios es mandar un par de ángeles, que el público estaba ahí y los pudo ver, y que impedían que los leones se le acercaran. Entonces él dijo, aquí con esto demuestro, hizo un acto probatorio, dijo, verán ustedes que yo tengo el permiso, que finalmente soy un enviado de Dios, y esta va a ser solo la primera prueba. Luego mandó un mensaje escrito que se encontraron en la ropa del cual él se despojó, y que donde estaban todas estas declaraciones, maestro. Atención, he aquí el video que muchos han visto y algunos no han podido terminar de ver porque las imágenes hablan por sí solas. Atención. O sea, pero es un acto de fe. Catalina, sale para allá tú. Ay, no. Te juro, me cuesta tanto. Mira, está colgado. Pero terrible. Terrible, terrible. De hecho, lo está mordiendo, como decía la May, porque él lo está provocando. Sí, pues no sé. De hecho, el león, si tú ves, porque estos son nacidos en cautiverio, nacieron acá. Ellos, para ellos, los humanos no son comida. Si no claro. Son hambre, los que le dan la comida. Los animales salvajes, si no tienen exacto. Hambre, no van y intentan matar a alguien. Y comen para zafar. No son como nosotros, que quieren comer porque sí, comen por cura. El león se lo quiere sacar de encima, si no quiere hacerle nada. Una cosa, él quería hacer un acto de fe. Exacto. Así, una demostración de fe, pero no hay demostración de fe si estáis tirando de arriba el león para provocarlo. O sea, es todo lo contrario, es estar ahí y ver que no te ataquen. Absolutamente. Y el hombre se quitó toda la ropa, así como en un acto, así claro, como de frente al mundo. Hay que entender, él en su vida cotidiana es completamente normal, como todos los que acabo de mencionar. Por eso entrar en la luz puede convencer a alguien. Por eso este peruano, apodado el apóstol de la muerte, finalmente logran tener un trabajo, cobrar un sueldo. Y ese era el resultado. Hay que entender de que ellos siguieron un protocolo, porque le tiraron dardos tranquilizantes, pero hacen de 8 a 15 minutos en hacer efecto. No se lo come. Minuto, obviamente, donde ya las leonas, que son las cazadoras, sí, les molestó esto que vieron a su macho atacado por esta criatura inferior y comenzaron a pegarle zarpazo, le mascaron el cuello, y ya cuando estaba colgado tenía una herida muy profusa que le pudo haber costado la vida. Hoy por hoy, el hombre dice que él vio que no pudo probar esto, pero en estricto rigor, lo que él quiere hacer es simplemente continuar viviendo. Pero este hombre sufre de delirio mesiánico. ¿Por qué, amigos míos? ¿Qué es lo que decía este hombre con estos dibujos que hacía de los leones donde se fue a tirar? Dice ahí, ¿qué? Mi nombre es Franco, hijo de Jesucristo. Así nomás. Y dibujaba como, así como este león con barba, como una especie de profeta. ¿Sabes lo que me pasa? Y el segundo, perdón, dice, yo soy el león, yo soy Jesucristo, con lo que a veces se representa el Hijo de Dios. Lo que me pasa en este caso es que yo siento que hay ciertas personas que deliran de cierta forma, que se sientan inferiores, y otras personas que se sienten superiores, que en este caso se siente que va a superar al león, es una persona grande, delira con eso de ser más que todos los que está con los que convive, inmortal. O sea, él decía que él escuchaba que tenía que hacer esta proeza. Tenemos eso. Porque fíjense que, ¿qué es lo que dice? Él, cuando en la ropa que se quita, encuentran una carta. Y entendemos que esto estaba bastante planificado. Dice lo siguiente, ahí está la carta. ¿Qué es lo que dice ahí? Ángel mío, cuídame del enemigo. Tengo el poder para hacer lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Sí. El diablo me tiene miedo, escribe ahí. Lo encerraré de donde nunca debió haber salido. Dios, manda tu fuerza, dame tu fuerza. Mis ojos son tus ojos, mi boca es tu boca, mi respirar es el tuyo, tu energía es la mía, mi corazón es tu corazón. El apocalipsis llegó, comienza a mezclar textos de la Biblia. Y yo sabré cuándo debe llegar, porque las siete trompetas van a sonar. Soy el profeta, dice él, y he vuelto por mi pueblo. Ninguna guerra será, porque sé que el Señor Jesucristo a mí me cuidará. Atentamente, Jesucristo.
vive. Me angustia según... demasiado esto. Yo no sé si a ustedes mucho... les pasa lo mismo, pero leer sus palabras es muy triste. O sea, es triste. Pero, a mí me provoca angustia. Pero lo que dice Cristian, te das cuenta que él genera un marco teórico está muy bien armado. O sea, y cuando él se decide tirar los leones, con el público que están ahí, que a todo esto tema aparte, cómo las personas están grabando con los cabros chicos al lado en vez de llevárselo. La idea de tener el video, digamos, yo no sé quién está más loco, insisto, todos tenemos un grado de locura, de insalubridad mental, digamos que deberíamos tratarnos, y finalmente hasta los psicólogos van a ver a los psicólogos. Nadie puede mantenerse lúcido y completamente íntegro por demasiado tiempo. El caso es que este hombre puede ser tratado, sí, con términos psiquiátricos, con los debidos fármacos, con estas irregularidades electroquímicas que se generan en su cerebro, y producto también este hombre perdió a su madre, se crió en el Sename, y finalmente puedo entender que a veces la locura es algo tan normal cuando entendemos que es la respuesta mental de un ser humano que ya no da más, que lo castigaron demasiado o que vive en un mundo, como todos nosotros mismos, que de partida es insano y que vuelve loca a las personas. Entendámoslo eso de una vez. La recuperación existe. ¿Se acuerdan de este caso? Este niño que fue y mató al sacerdote en la plaza, en la catedral, que le cortó el cuello, que estuvo internado. Hoy hace una vida normal, está libre, terminó el tratamiento, pagó su culpa en la cárcel y hoy vive y trabaja y es parte de la sociedad. Entendiendo que los locos no son malos. Algo los generó, algo los volvió así. Genéticamente algún porcentaje, pero otra gran mayoría, los locos de hoy en día, es por la cantidad de enfermedades mentales que en el mapa de toda la enfermedad ha demostrado que Chile está siendo sometido por esta psicopatía que nos engloba en un mayor o menor porcentaje a todos nosotros. Y por el abandono también. Por el abandono. Y a partir de esto se ha generado una polémica también paralela que tiene que ver con el zoológico, con el protocolo, sí, con si está bien que haya un zoológico donde lo tenemos. Que no deberían haber zoológicos. Que no bueno, que se ha dicho claro. Todo, digamos. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que el safari es como el mejor modelo, el zoológico de San Diego el mejor que hay, y son como acuarios, digamos que tienen unos como paredes de vidrio donde uno los puede ver, pero el león tiene hectáreas para correr a su mundo, no está en una cárcel. No, que sean santuarios para los animales, hay ciertos lugares de rescate. Como los osos que tienen acá, una jaula enana, tener un animal ahí, claro, y la solo gente lo mire. Para que nosotros vayamos a verlo. Hay que cerrar los zoológicos y punto. Ya, pero perdón, ojo, que hay muchos zoológicos que ayudan a preservar especies, que hay el arco que la rescatan. Pero que sean de ese estilo. También que rescataron animales de los circos y se agradecen. Como es el caso de la gorda. Pero como el caso de la gorda. Pero ya los circos ya no están usando. Digámoslo, porque existe un zoológico para que personas como nosotros que no van a la selva puedan ver un animal. Pero es una necesidad, es una morbosa curiosidad, nada. Es una morbosa. Entonces, sí, una vez más la locura. Aparte, ya está internet. Okay. Sí, está internet, se puede ver en 4K los animales ahora, ¿no? Obvio. Es súper, súper mega HD. Ya, vamos a cambiar de tema. Lama, vamos a hablar de una aplicación. No, de algo que no hemos hablado nunca, de Uber. Pero es que Uber siempre trae algo nuevo. Nunca hemos hablado de Uber, si que hablemos de Uber. Es que siempre trae algo nuevo. Si no quieres ir al zoológico, tómate un Uber y no vayas. Súper simple. Como tú. Ya me atacaron. Tómate un Uber y te vas a otro lado. Exacto. Oye, ¿se han fijado que antiguamente, no sé, te llevaban un taxi y era como, oye, avísame cuando salgáis? Sí. Avísame para dónde vení. Hoy te demoraba mucho dónde vení. Y uno siempre está como tratando como de rastrear al otro. Sí. Ajá. Uber sacó una aplicación para rastrear los viajes. Que es el fondo de la gente que a ti te interesa rastrear. Se llama... ¡Ay, qué horror! ¿Qué oye, no es ningún horror. Ay, tú mandas a tu hijo en un Uber y no hay nada más seguro para uno. Sí, para niños es distinto, que pero para gente que es mayor, mamá, marcáis dos casas y tenéis como... Sí. Esto es un poco marcáis parecido. Tres, malo. Malo. Tenéis esto que se llama el Family Profile. Y ese Family Profile ponía a la gente que quiere estar siguiendo en sus distintos trayectos en Uber. Oye, el sapeo máximo, Pero perdón, ¿no va de la mano con algo como de seguridad también? No. Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo para las mujeres, a mí me parece fantástico que yo pueda agarrar un auto y que mi marido sepa por dónde voy. Pero, o sea, yo lo estoy mirando desde el punto de vista que no tengo nada que ocultar. Pero si yo no, porque tenga algo que ocultar, porque yo soy una persona libre y no tengo por qué estar aquí, alguien me esté siguiendo si yo voy al moro, estoy no sé dónde. Oye, si la vida así, si yo me tengo que morir y me pasa algo bueno, así es la vida también, ¿no? No me tienen que estar vigilando todo. Por eso lo bueno es que en la vida uno puede tener una opinión que le guste y otra que no le guste.
eso es lo bueno de este programa. A ver, la lata de los celulares y el mundo internet es que estáis siempre en el fondo. Sí, ya está ahí. Eso ya está claro. Pero ¿cómo funciona? Ya estáis fichados. O sea, si pero tú igual quieres ver por donde yo voy, porque tenemos una comunidad así, somos amigos todo lo demás, yo te tengo que dar el permiso que tú me puedas ver, ¿no? Exactamente, yo te agrego mi family profile y puedo ir siguiendo. De hecho, es más, si estáis, por ejemplo, te voy a inventar en Europa de viaje y tomáis un Uber, también te puedo ir siguiendo tu trayecto, aunque yo esté en China. Eso. Toma. Para que no te secuestren, por ejemplo. Me genera un poquito de... ¿De susto? Va a seguir al pololo. Siento un peso en la espalda, eso lo escuché. Qué raro. Va a seguir al pololo. ¿En serio? ¿Dónde está? Pero, un momento, un momento. La vida privada, la mierda. Al pololo, ya, ¿dónde está ahí? No, estoy en mi casa. Es que no tiene que ver con ser algo malo, no, no. Esta sensación de que hay alguien a ver dónde está. Les digo una cosa, no sean tan chilenos. Porque ser chileno es... No, es que nos quieren perseguir. Uy, me quieren seguir haciendo mal. No, si no. Perdón, hablamos... Gringo, perdón, hablamos otra, gringo. No, perdón, yo creo que esto es muy chileno. Hablamos otras veces de el Uber para las mujeres, sí, que todas las mujeres decían, uy, qué bueno, a mandar segura, nadie nos va a colgar. Esto es un poco lo mismo. El Uber para los niños adolescentes, que tú mandáis a la fiesta a la vuelta en vez de ir a buscarlo porque estáis raja, lo mandáis en Uber, un Uber que conoces, que yo lo encuentro genial. Por ahí puede ser, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí, pero insisto, Panido es distinto, pero yo me moriría el resto de la gente me estuviera, si no porque haga algo bueno o malo, porque no me gusta el tema de tanto control. Ya, o sea, distinto control a un niño, pero control a alguien que es adulto. ¿Te puedo hacer una pregunta, a ese nivel es como, ¿para qué? Pero si hay un auto Uber que va sin conductor, ¿ah? ¿Qué te parecería que tenga control, por ejemplo? Oh, a ver, explícate la más. ¿Ese auto? Lo maneja Uber, un auto pero... Embrujado, un auto embrujado. No, no, Cristian. Claro. Hace un buen rato no solamente Uber, sino que también General Motors, Tesla, etcétera, 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 están trabajando en tener un auto que se maneje sin conductor. ¿Ah? De hecho, Google ya hizo una prueba que fue de costa a costa en Estados Unidos, de este a oeste, y el auto sí llegó sin ningún problema. Que es lejos, sí, son altos kilómetros. Ahí estamos viendo el auto de Uber, como te fijáis arriba, trae una cámara 360. Oye, y vamos, sí, láser. Perdóname, pero ahí sí que pondría manejar con copete, porque tú no manejas, exacto, y el autito te llevas sano y salvo a la casa. Ay, pero qué si miedo, un taxista igual te puede llevar sano y salvo a la casa. Y si de repente bueno para el huevo el auto y te lleva... No, pero perdón, perdona, no sabéis qué arrebalo, Ingrid, porque acá te he dicho que de repente llega el conductor de Uber o Caifa y no sabéis cómo viene, ahora pone muy... Yo llamo a Orlando, que es mi taxista. Orlando Blum. Con techito amarillo. Taxista normal. Orlando. Taxista con raza. Le voy a contar un poco. Esto se está probando en Pittsburgh, Estados Unidos, que es la costa oeste. Como ven, el auto tiene cámaras 360, láser, sensores de movimiento, etc. Es como que va a proyectar una película ese auto. Más o menos. Lo que en el fondo va mapeando. Maestro. Va mapeando todos los lugares para estar seguro por dónde va. Ahora sí le tengo que preguntar. Esa va así que es cara. ¿Cuánto vale eso? No, no. Lo que pasa es que está equivocado, Salfate. Esto no está pensado para que tú tengas en tu casa. Esto está pensado para hacerlo como transporte público. ¿Ya? Un servicio. En el fondo lo que ellos quieren es que tú mañana puedas pedir un auto que llegue a las 2 de la tarde y tú sepas exactamente a qué hora va a llegar al destino, donde va, haya menos congestión, haya menos accidentes, etc. Porque además yo le pongo eso arriba al techo, ¿dónde amarro la parrilla? No, está ahí fuera. Claro. No tengo dónde llevarla, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa con las reacciones rápidas que tiene que tener un conductor? Ponte tú si viene una pelota. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué? ¿Eso es una pelota? Una pelota. Ese es el detalle. Una pelota y tú tienes que frenar porque seguro es un niño. Ah. Ese es el detalle de por qué todavía esta tecnología no está implantada en todas partes. Están buscando que, no, primero, el auto no confunda la luz de freno, la tercera luz de freno, con una luz roja, que es bastante complicado cuando hay un obstáculo, por ejemplo. Sí. Lo que decís tú, que de repente sepan tomar decisiones. Eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que veis, si tú hay un taco y tenéis la luz roja acá arriba y lleno de luces rojas, inevitablemente las cámaras y el sistema operativo que tienen va a ir rebotando. No, sí, pero me refiero a lo que dice la PECA, a la pelota. Si tienes un auto que todavía tiene tantos sensores... Eso es lo que voy, todavía no tiene inteligencia artificial para que el auto tome decisiones humanas. Claro. De hecho, el auto de Uber... El auto Uber que está a prueba va a ir con un conductor en un principio como medida de seguridad. ¿Qué pasa si cruza una señora muy gordita y el auto piensa que es una pelota? Por ejemplo, podría pasar. Claro. Podría ser. Oye, ¿y por qué lo implementaron en esta ciudad? Pittsburgh es una ciudad que es, pues, tiene como de por sí lo de todo. Tenís cerros, tenís mucha congestión, tenís zonas abiertas, tenís unos buenos tramos para viajar como de ciudad en ciudad. O sea, es complicada. Ya, pero es una ciudad más completa, más parecida al mapa que le va a tocar al auto de Uber en general en todas partes. Perfecto. Más que en un solo lugar. Ya, ¿y qué pasa si yo no quiero ir a una parte, sino que quiero besuquearme con una chica en el asiento de atrás? ¿Ya? Y el auto se me puede enojar y decir, compadre, me esté dando vuelta a la manzana. Porque es más barato eso que un motel, parece. Por ejemplo. Claro. Bueno, una de las cosas que pretenden estos autos es que tú en el fondo puedas ir aprovechando tu tiempo. Si tienes que hacer un trayecto de más de una hora, ocupes esa hora para trabajar, es maravilloso, para meterte a internet, para ver comer, o incluso para una película. ¿Y esto le mete chala, por ejemplo, en carretera? No, ¿puede ir a 120? O sea, 120 es el límite, ese es el límite al que puede llegar. La gracia de esto es que en el fondo los vehículos van a respetar completamente las leyes de tránsito, lo cual va a ser mucho más fácil, como decía antes, la congestión,
los tiempos y vais a tener mucho menos autos. Vais a tener mucho menos. Hoy día estamos llenos de transporte. Ahora, Lama, ninguno llega a la hora donde tiene que llegar. La Ingrid dijo algo súper importante que pasó piola y que tiene que ver con la cesantía. ¿Qué pasa con los choferes? Ay. Bueno, que perdóname, que esto es algo que ha pasado desde que inventaron la correa donde van pasando las cuestiones y van ensamblando en los años 20. Oye, un día no. Siempre un día, se va a ir dejando un día no van a la gente en base a la tecnología. No van a existir los panelistas del programa. Pero perdóname, esto viene pasando hace un siglo. O sea, cada vez van acabándose ciertas profesiones o trabajos, etcétera. Esto es natural y en base a la tecnología. La tecnología va comiéndose a la gente. Es más barato implantar este servicio que pagarle un ciclo a la gente. Pero para el caso de que esto funcione en Santiago, no le pagáis FONASA, no le pagáis NFP, no le pagáis nada. Imposiciones, nada. Ideal. Bueno, si usted va en Uber, nada, puede probar esto sin problema. ¿Cómo le pone? ¿Cuántas tenían el póster de Bon Jovi aquí? Nadie, ¿no? ¡Yo! Pero el pelo ese con secador de pelo que te queda como... Bueno, le vamos a contar a la Pili y a Lama quién es Bon Jovi. Ahí está Bon Jovi. No, día, el líder de la banda Bon Jovi se llama John Bon Jovi. No, Bon Jovi rubio. No, lo que pasa es que hace esta hora está más viejito, pero bien mantenido. Está lleno de voz. Yo me pensé que era Bowie, pero como... No. Ahí está. Mira lo que guapo que está. Oye, ojo. Ojo que tiene todas las piezas dentales. Y fíjense que les voy a contar que Bon Jovi es un restaurante que es para atender a gente pobre, que no paga. Mira que gente que no tiene dinero, que no le alcanza, que no llega a fin de mes. ¿Qué pasa? Él te atiende, te da comida y te alcanza. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Tengo 500 pesos. Dame los 500 pesos. ¿Cuánto tenés? No tengo nada. Lávate unos platitos y estamos. ¿En serio? Así, así. Mira, ahí está uno de los restaurantes que tiene, se llama Soul Kitchen. Está ubicado en New Jersey. Fíjese que no es necesario hacer reserva. Las personas pueden pagar con lo que tengan de plata o ofrecer servicios de vuelta, como les decía, lavar platos, limpiar, ayudar a atender. Ahora, las personas que estoy viendo ahí, más que pobres, son cararrajas, weón, como que tienen para pagar. Sí. No, es que tú puedes ir a pagar. Puedes ir y pagar también. La gracia del restaurante es que te sientas con otra gente. Entonces puedes conocer a otras personas, ¿cachai? ¿No es? Pareja. Sí, puedes que socializar rico, también. Rico, si no tenés plata, también poder darte como ese lujito de poder ir a un restaurante y comer algo. Y lo encuentro una muy buena iniciativa para poder despegarse, relajarse. De hecho, hagamos un llamado. Anota Carpentier. La gente va a tener. Esto es lo que hay que hacer. Dejen sacar la plata de los bolsillos a la gente. Bueno, fanáticas de Bon Jovi, aquí es. Por eso te digo. And this is our first community kitchen. We believe that we are taking action every day by empowering people in their communities over something as simple as breaking bread, giving them the opportunity to learn and teach each other something new every day. At the Soul Kitchen, you're asked to sit with someone that you may not know. And chances are that when you leave here, you'll know them very well and hopefully have made a new friend. We have a great concept here where if you can pay, you pay, and if you can't pay, you volunteer. Hablemoslo para que lo... Ahí estaba Bon Jovi hablando de esta iniciativa, que es parte de su fundación, y él quiere ayudar, que hace una escuela de cocina, en fin, tiene varias ideas. ¿Es para bajar impuestos o esto es como de verdad? No, es que acá es así, acá no quiero pagar mis impuestos, voy a regalar plata, me escapo. Acá es así. Bueno, espérate, aquí, déjame contarte que hay varios casos. En Valparaíso, en una panadería, que al final del día el pan que no logra vender y que al otro día seguramente va a estar duro, sí, lo regala en la tarde. Muy bien. Aplausos para ellos. A esa gente hay que hacerle publicidad. Sí, claro. A esa gente hay que ayudar. Oye, a propósito, lo acabas de decir, no puedo dejar de pasar la oportunidad de que mucha gente se pregunta, hay niños, colegios, gente que recoge por tercero, y que uno dice, oye, los restaurantes, la cantidad de comida que hay, la cantidad de comida. Y no se las pueden dar. No. Porque si es que la ley no lo, alguien no lo se enferma, por la misma comida que vale 15 lucas el plato, no se lo pueden dar, porque si alguien reclama, van y los clausuran y tienen que votarla. Mira, pero mira, hay una... Yo preguntaba lo mismo, perdona. Yo preguntaba lo mismo en los eventos. Yo hago animaciones de eventos y muchas veces sobra un montón de comida y yo digo, bueno, esto lo llevan a alguna organización, alguna institución, algo, dice, no, por lo que dice Salfate, porque si alguien se enferma o algo, demanda. Y yo digo, pero ¿cómo va a demandar si te están ayudando? Qué desgraciado, bueno. Pero hay instituciones que lo hacen, ojo, que reciben esta comida, no, que saben que está bueno y que la entreguen. Pero ojo, la en el peor momento de Buenos Aires, después del corredito todo, tú ibas a los restaurantes de comida rápida en la noche, que la comida rápida la tienes que botar después de tanto rato, se empieza a botar todo. Oye, y hay un montón de gente rescatando la comida en el fondo para alimentarse. En Italia se le ocurrió una cosa que es muy chora, que se está haciendo en Chile en varios cafés y que se llama el café pendiente. Y es que tú vas, compras dos cafés. Eso es lindo. Uno para ti y el otro queda pagado para alguien que
quiera tomárselo gratuitamente. Y no tenga. Que vive en la calle, que no tiene plata. Entonces se va haciendo un fondo de cafés pendientes. Anda, y tú vas y dices, quiero un café pendiente, por favor. Y nadie te pregunta nada, te sirven tu café pendiente, porque alguien lo pagó por ti. Eso es muy bonito. Qué lindo. Y te hacen, en Chile, pero dices, hay un par de cafés. Sí, hoy se puede, guay. Sí. Busca café, café pendiente, tú no podrías ir a ese café y comprarse un par de cafés y dejar uno pagado. Y si voy a un café con pierna y pago una chiquilla y pago otra para que... Pero si puede ser, pues, guay. Mira, no puede ser. No existe, pero lo vamos a hacer, le vamos a poner el polvo pendiente. Lo vamos a... Pero ¿saben lo que sí existe? ¿Qué? Les cuento algo que existe que yo de verdad que quedé vuelta loca. ¿Qué cosa? Una aplicación que se llama Await Dating. A ver. ¿Lo dije bien, Zapate? Sí, Await. Perfecto. Fíjate que es una página de cita, un sitio de citas para aquellos que son fanáticos de Zalfate. O sea, para aquellos que son fanáticos de la teoría de las conspiraciones. Sí, pues. ¿En serio? Por ejemplo, si a ti te gusta la conspiración de los alienígenas, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Y estás súper metido. Para una mujer que no cree en los alienígenas, tú eres un loco. ¿No es cierto lo que hablaba Zalfate recién? Un nerd. Para otra, un nerd. Para otra que también le gusta lo mismo, podría ser una excelente pareja para toda la vida. Claro. Por eso es que se armó esta página de cita que quiero invitarlos a ver un video. Mucho tema de conversación. Mucho tema de conversación. Oye, pero que lo pongan en Chile. Aquellos que son fanáticos de la Guerra de las Galaxias, todo, por ejemplo, pueden encontrar su amor acá. Vamos al video y después lo seguimos conversando. Hey there. Are you single? Do you feel like nobody is vibrating on your frequency? Or do Sleeple just not get you? Welcome to Awake Dating, where you can meet real people with real awareness who, just like you, deserve someone to face the truth with. Awake Dating. Wake up to a better tomorrow together. Oye, ¿qué tal? Es que lo entiendo todo. Claro, se llama cita Awake, que es despertar. Claro. Precisamente así como de, nos cuentan en qué mundo vivimos, sí, weón. Sí. Y... Pero sabes que lo explican súper bien. Si tú sientes que no hay personas vibrando en tu misma frecuencia, es súper difícil relacionarte. Pero si tú vas a donde está la gente de tu frecuencia, te vas a entender mucho mejor. Fíjate que fue abierta esta página de cita el 13 de abril de este año y ya tiene más de 40.000 inscritos. ¿Te puedo decir algo? A mí me parece mucho más interesante ir y contarle una teoría conspirativa a alguien que no la conoce y sorprender a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros no existimos y somos parte de una mente maléfica, somos un inventando algo en la raja. Claro, y esa persona, oye, sí, en realidad, a encontrarse con una que te diga, yo pienso lo mismo. Pero ¿sabes qué pasa? Pueden ahí encontrar distintas teorías, pues. Pero imagínate, ya es difícil encontrar a alguien que sea afín a ti. Si más encima vas a buscar a alguien que crea en las mismas conspiraciones, las mismas teorías, las mismas creencias que tú, es mucho más... tienes un universo demasiado grande. Pero, para claro, encontrarlo. Acá ¿y cómo está... piensas que está hecho el mundo? Claro. Exacto, acá está acotado. Pues acá tú sabes que la gente va a entender perfectamente cuando le hables de un ejemplo. ¿Esto es una aplicación, perdón? Es una página. Sí, es una... Bueno, es que, está hecha para ti. Una página. Es que, oye, pero por ejemplo... Ahí la llevo. Igual a Lama. De hecho, de los que tenemos acá sentados, ¿quiénes son los que más les gustan las teorías de conspiración? Zalfate, por a Zalfate y a Lama. También. Pero acá el único soltero de los dos eres tú, mi querido Lama. Correcto. Así que te voy a invitar a sentarte como maestro, si tuviéramos no una cita. Sacamos de la duda si sorprende a estar a sentado. Maestro, no, lo anunaki. Ahora, aprovechando la conspiración. ¿En qué se va a estar sentado contigo? Aprovechando las citas de conspiraciones, ¿a quién te gustaría que citar acá al lado de tu... Acá sentado a la mesa. Sí, aprovecha que puedes preguntar ahora que estamos en conspiraciones. Conspiremos. Pero es como obvio, ¿no? Dímelo, dímelo. Es como obvio. Ok, otra mujer que no sabe en qué frecuencia están vibrando los hombres es nuestra queridísima Pilar. Así que, Pili, te vamos a invitar a esta cita de conspiraciones. Ay, ese ánimo tan grande que la caracteriza. El extraterrestre viene acá. Muy bien, Pili. El OVNI. No sé, de Alf. Ya, porque una conspiración no nos sale rápido. Ya, pues, maestro. ¿Qué me haría yo acá? Yo, de Alf, a mí me haría, la verdad, fuera de esto, demasiada risa estar en esta aplicación. Aprovecha el conocimiento de nuestros amigos de Info 1 de Paradigma. Esto es lo más importante. Qué bueno que me diste el lleno.
¿Te lo lleno? No, está bueno que me hayas entendido. Igual Joche, igual el viernes, sí, igual. Joche, a Joche lo perdimos el viernes, le aviso. Sácatelo ante ojo, la mano. Oye, hablando del viernes, mención a nuestro animador que de verdad que se pasó poniendo música. Todo pasando en la fiesta, así somos. Grande, chicos. Si les falta, yo les soplo. Ya. ¿Ya? De eso. Sácatelo. Yo le floto la cabeza y él que sopla. Espera, permiso. Peina, no, pues se tiene que ver ñoño para la ocasión. No, tranquila. No, pero me dice, no, es por su contenido, no es por su aspecto físico. Oye, el ama. No. Sí, abre los ojos. Eres 10.000, no, sin lente. No, May. Vamos a hacerte un cambio de look. A ver. Lo vamos a operar entero. ¿Estáis de acuerdo, Billy? No, yo la otra elegí sacar a los anteojos. ¿En vino sin lente? Sí. Pero pónselo, porque para esta ocasión tan perfecto. Pero no. Ay, dice que te gusta. Te gusta el lama con lente. No, no. Y habrás dejado los pelos parados. No, no hay caso. Vamos, compadre, por favor, adelante, vamos. ¿Cómo sería esta cita? Porque comprobemos si funciona. ¿De qué quiere hablar? Y yo le voy. Oye, qué bueno que aceptaste salir conmigo gracias a la aplicación, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Awake. Eso, Awake. Awake Dating. Porque es una página, ¿no? Sí, un experimento para mí, la verdad. Sí, ya he probado con todas las páginas, una más, una menos. Oye. Sí, una más. Una más, una menos. Una raya en el agua. Pero tú dices, perdiste la memoria, ¿no te acuerdas? Porque, ¿qué cosa nos pondrán en la comida que ya no tenemos la memoria de antes? Oye, ¿y qué nos habrán puesto en el trago que no tenemos la memoria de antes? ¿Tú tienes el problema aquí del Mesías, algo así? Mesiánico. ¿Masiánico o eso? ¿Qué? Mesiánico. Lo masiánico tiene que ver con los marcianos, Pilar. Que ahí hay una cosa muy importante. Marciánico. Mesiánico. No, tú tienes el problema marciánico. No, yo no. Medio conspirativo, ¿no? Marcianos porque el planeta Marte colonizó la Tierra, así que somos marcianos de buena cuenta. Técnicamente somos todos marcianos, pero recuerda que Marte colonizó nuestro planeta. No, y el único marciano que veo aquí es a ti. No, pero es que no se puede, ¿cachai? Yo no tengo nada. Pero me estáis chaqueteando, yo tratando de hacer el contenido. Háblale de Copete. La única conspiración que ella entiende es cómo entrar a su casa sin llave. ¿Alguien me ayuda a mí con alguna conspiración si no tengo idea? No, pero realmente la conspiración... Yo la ayudo. No, no, hagamos una cosa, ¿me permite? Sí, claro. Yo creo que hay que poner al experto en conspiraciones. Gracias. ¿Al medio dices tú? Sí, este weón es el que sabe. Sí, mira, quedó demostrado ya, pero que... Pero cerca, no, capo, weón. No, pero escúchame, Salfate, tú atrás. Es que no pego por ni un lado. Conspiraciones, la otra weón. Anota, bueno, weón. Estoy estudiando la nueva cita. Anota. Anótame. Usted me ayuda acá. Estoy cabreado a anotar también, weón. Ya, paren ahí, me vas a mí si yo no cacho. Se rían más de mí, weón. Ríanse conmigo, weón. Ya, maestro, van a ser las 2 de la mañana. La frecuencia alta por el... Oye, bueno, muchas gracias, Billy, de que nos hayamos juntado. No es junta de trabajo, mijo. No, sí, y yo lo sé. Y me gusta, ¿sabes qué? Que sea así, porque hay algo que te quería decir hace tiempo que me llama bastante la atención. Que una chica tan guapa a tu edad, estudiando, de buena familia, que no esté correctamente comprometida, yo me imagino la de cosas que te deben haber inculcado en tu cabeza, que teniendo tantas capacidades, una belleza externa indudable, es que claramente te han jugado para el no compromiso. Es por eso que quizás estás buscando personas que sabes que tú vas a dejar ligerito. La forma en que te ha moldeado la sociedad, creo que te ha traicionado, porque tú tienes todas las de ganar. Esto es un análisis psicológico. ¡Sí! ¡Suena así! Pero sí, así como un análisis psicológico, yo creo que estoy prácticamente seguro que no es culpa tuya. Porque tú todos los días te miras al espejo y te encuentras con una tipa linda. Ojalá que me gustaría que vieras lo que yo veo. ¿Sabes lo que yo veo? Una mujer íntegra, buena amiga y tremendamente inteligente y capaz de lo que sea. Entonces comienza a buscar personas que no le gustan por lo linda que eres, sino por toda la capacidad que tú tienes para entregar. Y ahí la conspiración. Y ahí te vas a dar cuenta que quizás alguien como, no sé, Alfredo Lamadrid Jr. podría ser una mejor pareja que un tipo con buenas calugas marcadas, fíjate. ¡Toma! Como tú. Pero no, y aquí quedé marcando ocupado. ¿Cuál es el tema de ¿a dónde están los hombres acá? Y la comida, no sé qué es, toda una conspiración. Ah, pero muy fácil. Pero muy fácil, porque de los tiempos de las pirámides, los extraterrestres nos han enseñado a través de los reyes que los grandes poderes fácticos nos han inculcado un tipo de sometimiento social para finalmente no seguir nuestro corazón, que es lo que tú nos estás haciendo ahora. Ahora entendí todo, pero... Eso era. Maestro. Al detalle. Maestro, al detalle. ¿Se puede tirar una conspiración sin censura? Son las 2 de la mañana ya. Dale, dale. Una. Yo entiendo así. Vale, muy fácil. Fíjate que una vez se hizo un experimento respecto a lo que realmente quieren las personas.
y particularmente se preguntó qué quieren las mujeres. Y las mujeres no quieren que las apunten con el dedo. ¿Y yo, qué queremos? Que quieren lo mismo que los hombres. Quieren sexo salvaje, quieren completamente sí. rajarse, sin oye, tener rajarse, hay enfermedad y todo lo demás. Entonces, amiga mía, yo desde hoy la bendigo y le doy permiso. ¡Salud por eso! ¡Oh! Que ningún miembro parado. Eso es todo. Se lo ganó. Se lo ganó. Como esta chica un desastre, como la chica de la película. Eso está. Eso está. Tres hijos, ahora bueno, lo importante, señora, es que si usted tiene tema de conversación para hablar con aquellos que no puede hablarlo con la gente de su trabajo, búsquese esta cita, métase ahí y va a encontrar gente como Salfate, como Lama, que va a estar en la misma frecuencia que usted y va a poder conectar. ¿Y cómo Pilar? Ah, bueno, amigo. Me gustó. Pilar definitivamente que siga en ti. No, la mira de conspiraciones acá. Oye, ya que estamos hablando con tanta, no sé, yo creo que estamos un poco los locos todos nosotros. Estamos todos con delirio mesiánico hoy día. Estamos todos con delirio mesiánico. ¿Ustedes han tenido alguna vez un fan loco? Demente, desquiciado, un poco obsesivo. El viernes. De esos que asustan, de esos que te dan miedo, que tú quieres salir arrancando. John Lennon tuvo uno, parece. Sí, claro. ¿Qué pasó? La May tiene uno. Sí, tuve. Y además que es gracioso porque tú piensas que esto, que esta gente es como definida, que tú físicamente puedes darte cuenta. No, este era un chico común, con un cargo súper importante, tenía buena un tipo situación. Inteligente, con muy buena facha, con muy buena situación, pero se era perfecto. Encarnó en mí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se encarnó? Yo estaba trabajando para una marca, en un team de verano, Y hice muy buena relación con él, bueno, como lo hago, trato de hacerlo con la mayoría de la gente, y yo soy muy de tacto, qué sé yo, pero nunca le di ninguna señal, ninguna señal de ningún tipo. El caso es que él, súper buena onda, hizo relaciones con la gente que me rodeaba, con mi papá, que en ese minuto estaba acá, en Chile. Mi papá, de hecho, trabajaba también para la marca. Ah, pero haciéndola bien igual. Y se consiguió un montón de datos míos. Y yo figuro un día, él me había declarado su amor en un minuto y yo le dije, mira, yo estoy en pareja, estoy pololeando, la verdad es que muchas gracias, me halagas, pero... Estoy feliz, claro. Y llego a Cuba, en una de mis vacaciones. ¿A Cuba? Estando yo con mi pololo en Cuba. Ah, bien. No te lo puedo creer. Llego a la puerta de mi casa. Espérate, tú estabas en tu casa haciendo ahí una ropa vieja, una cosa, y tocabas la puerta, ¿sí? Estaba botando la ropa vieja, de hecho. Preparando la langosta. Claro. Sí, no, y llegó allá y es complicado porque es gente es gente que te dice, tú eres mi media naranja y estoy seguro que eres mi media naranja. ¿Qué pasó? Le abrí la puerta y... No, ¿qué así? No, fui, estuve todo un día de mis vacaciones escuchándolo, entendiendo las razones porque él creía que yo era la mujer de su vida. ¿Y tu pololo qué pensaba, Paloyo? ¿Matarlo? No, él tuvo que entender. Porque igual, a ver, lo que pasa es que muchas veces estas personas se hacen una realidad paralela. Sí, claro. Entonces es súper complicado, no es llegar y decirle, ay, tú estás loco, porque eso o lo puede llevar a la agresividad o los puede llegar a atentar contra su propia vida o contigo. Aquí me quiero detener en la agresividad porque hay fans demasiado locos y esto pasó en Japón. ¿Qué? Una cantante japonesa que se llama Mayu Tomita, de 20 años, fue apuñalada 20 veces en su cuello por un fan de ella que no le quiso aceptar un reloj de regalo, se lo devolvió y el tipo se picó y ¡pam! La apuñaló. Hay que recalcar que la chiquilla está grave, pero está viva. No ha muerto, está estable dentro de su gravedad, como le gusta decir a los médicos. Sí, qué cuático. Pero fue apuñalada por un fan. ¿Qué tal? Es complicado, por eso que te digo, uno no puede llegar y decirle a un fan, ¿sabes qué? No quiero esto, o rechazarlo, o hacerlo sentir mal. ¿Sabes que a mí me pasó una vez que me perseguía una chiquilla? Trabajaba en Dicom, ella me llamaba en la mañana, me llamaba en la tarde. Me llamaba en la noche. Pero ahí está deudando, ¿ese es el problema? Ah, seguramente, pero no me dijo. Eso te está siguiendo, te entendí. Pero hay un... No, lo sé, lo único que sé es que trabajaba en Dicom. Una amiga...
una amiga actriz muy cercana. ¿Ya? Que ella sufre con... ¿Ahora? Ahora, en este momento, a ella la persiguen. ¿La persiguen otro nombre? La persigue, no vamos a entrar en detalle. La persigue otra chiquilla, le manda regalos, ponte tú, nosotras tenemos una obra de teatro junta, le manda regalos, ella se lo devuelve. ¿Qué tipo de regalos? ¿Así como un chocolatito? Chocolate, flores, ositos de peluche, todas esas cosas monillitas que le gusta regalar. ¿Orden de alejamiento le puso? Le puso una orden de alejamiento y la chiquilla la espera ahí siempre afuera de su pega. Perdón, una pregunta, pero en un principio ella trató de llevársela por el lado bueno, onda como conocerla, sí, entender su... Sí, ella la aceptó en un momento, le dijo muchas gracias, no sé qué. Pero la obsesión que tenía esta chica... Por mi amiga es mayor. Oye, esto es peligroso. Bueno, está este es caso que tú acabas de contar. Está el caso de Selena, que fue asesinada por la presidenta. El caso de Selena, que fue asesinada por su mejor amiga. Sí, su mejor amiga, que era encima la que le manejaba la economía. El del Papa. No solamente como en vivo indirecto, también pasa mucho en las redes sociales. A la abuela de mi hermano le pasa que tiene una como fanática que le hace otras cuentas falsas de Facebook, de Twitter, y se comunica con gente, ¿cachai? Entonces también pasa. Eso ya más que fanático, estar loco. Sí, pero pasa a todo nivel de cosas. Solamente que te vayan a buscar físicamente, sino que también te gozan por redes sociales y que también es complicado. Bueno, con Nicoa también. Me mandaban regalitos y al final le dije, y me llamaba, se me ocurrió darle el teléfono. ¿Sabes qué? No me he parado de llamar en todo el día, así que no, horror. Ese tipo de fanáticos para mí son un desastre y creo que para la mayoría de la gente realmente no son fanáticos. Pero ahora nos viene un consejo realmente rico. Sí, ponga atención y que la peca ponga atención. Chalana Kunikova. ¿La Kunikova, la verdadera? La verdadera, la tenista. No la chilena. La tenista. Ella claro. Tenía un psicópata, ya no se puede llamar fan porque era un psicópata que la perseguía por todos lados. Tanto así que afuera de su casa, cada vez que ella salía de su casa, el tipo estaba afuera desnudo. Esa onda. Oye, pero más relajado. Desnudo. Era un acosador que la aterraba. Que se va a vivir a Alaska, el huevón no va a estar más en pelota afuera porque con el frío. Sí, se... Asumiendo que iba a pasar algo, así como estoy listo. Claro. Eso siento yo, ¿no? Sí, porque él está realmente enamorado de Ana Kunikova, entonces pensó que en algún momento él podía tener alguna, claro, a lo mejor si la veía, lo veía en desnudo y veía la herramienta, no sé qué. No, sí, y se crean unas realidades paralelas, que mientras tú le estás diciendo, oye, todo bien, buena onda, te dice, no, pues tú eres la mujer de mía. Acuérdense, no vayamos tan lejos, la misma Rocío Marengo. Que tenía este chico que juraba que era su pololo, sí. Y él se presentaba con lo que era el pololo, que viajaba a Buenos Aires. ¿Ahora hay que te puedo decir algo? Complicado. Yo jamás, aunque voy a poner un ejemplo contigo. Si tú me gustara, jamás me iría a parar afuera del departamento ahí en Seminario, el edificio blanco con cerco rojo. Con el Juanito, llega, con Sergio Juanito. Con el conserje Juanito, al frente de la casa, al frente de la casa verde. Es hispánico que te da agua el conserje, no estoy mucho rato. Nada. Oye, y si yo le... No, pero hay jóvenes locos así, de verdad. No, si hay. Se van y se paran. Hay mucho, yo no me ha tocado. Mucho. Y más para gente así de famosa, qué horror. Oye, pero si yo les digo, Adam Levine, ¿les el vocalista suena? De Maroon 5, el hombre más sexy que pisa este planeta, lo amo, pero él también fue acosado por... ¿Sabes que yo tengo un aire a Adam Levine? Yo lo veo. Un soplío, tú dices. Una tufada. Sí. Una tufada. Un estornudo. Qué feo lo que están haciendo el compañero. Bueno, yo a este hombre yo lo acosaría, pero feliz de la vida, porque pucha que es bueno, pucha que es mino. Bueno, pero él también fue acosado por una persona que lo asustó bastante. Tenemos un video, parece, ¿o no? ¿O fue idea mía eso? Idea tuya. Fue idea mía. Tenemos un video, ¿viste? Ahí viene. No sé, ¿dónde tiraron? Como harina parece, ¿no? No le pasó nada grave, pero un fan se acercó a él y lo único que quería tocarlo y le tiró... Es azúcar, harina, ¿qué es? Azúcar, harina, que es un clorhidrato. Pero era una sustancia legal. Era una sustancia legal. En la época de los H. Bahía y los... Bueno. ¿No te acuerdas que cuando entraban en los puertos seguros, cuando entraban a las discotecas... Oye, a mí me tocó animar y le sacaban... trozos de pelo, ¿sí? Lo arañaban para quedarse con piel. Les agarraban. Los querían. A mí me pasó eso. Los agrandados también. Yo perseguí, me acuerdo, los de Puerto Seguro. ¿A Bruno? A Fabricio por el aeropuerto. Yo había tenido, ¿qué? 8 años. Así 10, no sé. Ya, y sácate la edad, pero ella estaba lista. 8 años. Fiesta, pero no es de agrandado, Pili. Cuando tienes el nivel que tenían ellos de fama en aquel momento, que tenía que... Pero espérate, a mí yo fui el sábado a Talca y había unas fans que me sacaron pelo. Mira, aquí me pegaron.
Ay, me enseñaron. Yo pensé que había sido el choclo con el... Mira, nada. No me mostré la velada, no. Oye, ¿y se acuerdan? No me denigren más. ¿Y se acuerdan cuando vino Justin Bieber a Chile? ¿Eh? ¿Qué pasó con la mamá de Justin Bieber? Ni siquiera con Justin Bieber, no, con la mamá. Cuenta. La mamá pescó, agarró su cartera, agarró sus tarjetas de crédito y dijo, me voy a pasear al mall. Se la robaron. ¿Qué pasó? Le robaron la cartera, le robaron el chaleco, la fanaticada de Justin Bieber para quedarse con un pedazo de... ¿Pero fue la fanaticada de Justin Bieber un flight de mierda? No, porque dijeron que habían sido la fanaticada de Justin Bieber llamada las Believers. Era una fanática, pero fanática. Algo de las Believers, tú sabes que Justin Bieber al final del día se saca sus calzoncillos y los quema. ¿Por qué? Porque le ha pasado que le han robado ropa interior de los hoteles y todo. Entonces el weón al final del día se deshace. Como el maestro. Como el maestro Zapata que los deja botados. Como el maestro Zapata que el fin de semana quema. Ahora parece que se quema muy rápida combustión. Oye, la mamá de Justin Bieber hizo un llamado, sí, para que le devolvieran sus cosas. Y las chiquillas se apiadaron de la mamá de, pero las del, clonó. Sí, del cito Justin y le devolvieron. Pero antes las clonó. Que pasaron la tarjeta VIP. Oye, ¿sabéis qué? Yo una vez me persiguió una chica, pero... Yo, de hecho, yo anduve con ella. Toma. Porque toda, ya. Me persiguió tanto que le dije, bueno, ya. Es que se dije, me alcanzó. Hizo algo que me... ¿Qué te hizo? Aparte era muy guapa, además. De hecho, terminó casándose como futbolista. Así que llegamos hasta ahí. ¡Toma! Pero, ¿sabes lo que hizo ella? Era un nombre, quería, ¿no? Quería conversar conmigo después que me amaba. Tenía una fantasía muy rara, que ella la primera vez que nos vimos dijo, ¿sabes qué? Te quiero bañarme. ¿Qué guay es eso? Ay, Dios, Dios, Dios. No, ella quería meterme en una tina y pasarme una esponja. ¿Sabes lo que quería? ¿Sabes cómo me consiguió? ¿Lo hizo? No. Pero cuenta la historia completa. ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué? Hizo 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1 hasta que llegó el teléfono de mi casa, güey. Mentira. Eso lo contó, no tenía cómo sacarlo. Te estoy hablando del tiempo cuando había el teléfono. Creo que agarre la guía telefónica y busque llave a todos los alfates. No, pues yo vivía con mis papás. ¿Cómo lo hizo? Pero qué aburrido. 1-1-1-1-2. Número de teléfono, todas las combinaciones hasta que llegó al 2-2-6-6-4. No, eso es imposible. Tendría que estar marcando todavía. No, pero si estuvo solo 500 años para marcar todo. Se demoró más de un año y me mostró la foto cómo lo hizo. Ay, muéstrame una imagen. Y yo me enamoré porque estaba bonita. Ah, pero esa mira estaba muy chica. Y de hecho, la primera vez, pum, pa' dentro al tiro. Ay, ¿no te bañó? ¿Nunca cumplió su fantasía de bañar? ¡Te bañó! ¡Lo bañó! Si alguien hace eso, te decís, ya, ¿me quieres bañar? Báñame. ¿Por dónde te pasó la esponja? Y me hacía así como un barco. ¡Ya! ¡Ay, salsa! Y le hablaba, weón, y le habla y le da besos. Y que se le moja la canoa. Y que se le da besos. ¡Ay, qué horror! No, y después, ya ahora lávame tú. Y ahí está como, Karate Kid, Karate Kid, Karate Kid, para el lado. Así, así, así y así. Y acuérdate, así. ¿Y ahora a quién está bañando la chiquilla? Epa. Es que no... El equipo del Audax Italiano. Es que no, de hecho no me acuerdo bien el nombre, no conozco a los futbolistas. ¿Y alguien de aquí ha tenido algo con alguna groupie? No. ¿Algún romance, algún tachongo? Yo tuve una cuando salí del reality, que así estaba, la rayaba y me mandaba regalos. Al principio yo dije, qué buena onda, ni nada, recién saliendo, muchas gracias. Entonces me pidió el número para mandarme no sé qué cosa. Y tú eres experta, empezó a mandar regalos. Y me llamaba todo el rato y me mandaba WhatsApp. Y hola, contesta. Oye, te estoy hablando, aló. Fue tanto que le dije, ¿sabés qué? La llamé, le dije, no me llames nunca más. ¿La llamaste? Y después cambió su fans club en vez de poner, aguante, pili, puta de mierda. No sé qué. Yo me he hecho amiga de... Pero que estoy súper loco, po. Sí. La he hecho amiga, la me he hecho amiga de fans y tengo una nena que era muy chiquitita cuando la conocí. De hecho, yo estaba saliendo de Mecano. Que me decía, me dicen que me parezco mucho a ti y... ¿Te parece? Sí, fíjate, nos parecemos harto. Y hasta el día de hoy es una de mis amigas. Te tenemos una sorpresa. Ella me ha acompañado a este programa. ¿Ego? Sí, me ha acompañado, es mi amiga. Sáquenle la camisa de fuerza. ¿Ah? Gracias a Dios no está loca ni nada por el estilo. Sí, porque la decisión... Pero porque aparte son hartos años que llevamos ya juntas. Yo te diría que como fácil... 10 años que la conozco, más, 16 años que la conozco. Ay, sería un plan muy largo. En la casa de la May, esperando que la May... No, tú te ríes, pero no, cuando yo me voy de viaje, ella se queda en mi casa. ¿En serio? ¿Viste? No estoy tan loco. Cuando necesito, por ejemplo, loco, que cuiden a mi hijo, ella se queda con mi hijo. Cuando necesito ir a algún lado, ella me acompaña, somos súper amigas al día de hoy. O sea, perdón, también se te debe acercar gente buena onda, no creo que sean puros locos de mierda que te quieren matar. Debe haber gente también muy buena onda, que le caes bien y que considere que tienen cosas en común. Tampoco la idea es que uno llegue y entre el teléfono
teléfono, no. O sea, ten cuidado con mi casa, los chiquillos. Voy a tener cuidado contigo, chico, porque yo en ningún momento te di la dirección de mi casa, así que y sabes perfecto la regla. Yo no tengo idea dónde vives, solo sé que es un edificio blanco al lado de una casa verde. Cristian te sigue, pero no en Twitter. Ya, oigan, pongan atención porque les tengo el viral del día. ¿El viral? El viral, sí, aquí está, mira, dale. A ver. City go against me. Every time I'm in the street, I hear fuck, 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 fuck. Man down. Ya, grande, rumba. Pac, pac, pac. A ver. Ahora. Es como taxi driver, ¿no? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck! No hace nada. Es cesante, tiene tiempo. Tiene tiempo para no, pero bueno, dale, ojo que el ocio es muy agradable también. Un ratito. Sí. Ya vamos a ver una pausa comercial. Nos queda más de eso, así que quiero, dale. Que ya volvemos. Muy bien. ¡Fa, fa, 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 fa!